Dice Pastor Orlando, ¿cómo fortalecer la fe y no dudar? ¿Qué le diría a usted? Bueno, primero, no se sienta mal cuando usted dude. No vaya a sentirse culpable ni nada de esas cosas. La duda, el temor, estas cosas, aunque pueden tener connotativas demoníacas y no son la voluntad de Dios, que dudemos de Él, por ejemplo, o que tengamos temor, pero estamos en un cuerpo humano afectado por la naturaleza pecaminosa. Y usted, en este sentido, entre usted y Dios debe haber paz. Ya Dios le perdonó, Dios está con usted, como se acaba de decir. Entonces, con respecto a Dios, no vaya a ir a un viaje de culpabilidad porque tenga temor o tenga duda. Habiendo dicho eso, pongamos algunas cosas concretas, dinámicas, que son funcionales, que usted puede hacer. La fe se fortalece con nuestra relación personal con Jesús. Pero esto no puede ser abstracto. Ya soy salvo y Él está en mi corazón. No. Hay ciertas cosas que le pueden ayudar. Número uno, usted debe de estar rodeada de personas positivas que fortalezcan su fe, que le inspiren. El ejemplo de María, se fue donde Elisabet y allí María le profetizó. ¿Tiene usted alguien, un pastor, un maestro, una iglesia? ¿Está conectado con Enlace Plus? Hay muchos predicadores que pueden a usted inspirarle. ¿Está usted escuchando la palabra? Porque la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Entonces, una cosa que fortalece su fe sin usted hacer mucho esfuerzo es exponerse a que esté escuchando las vibraciones de la palabra de Dios que le inspira, que para usted, para su ADN espiritual, porque tampoco puede escuchar todos los maestros. ¿Qué predicador en su iglesia, qué persona, qué ministerio le puede dar palabra? Y esa palabra va a crear sustancia de fe y la va a inspirar. Número uno. Número dos, la oración. Tienen que hablar con Dios. Esto es para todos los cristianos. Cristianos que no oran y tienen comunicación con Dios pierden muchísimo. Para no ser más legalista en este sentido, aunque lo soy, la oración debe ser vital en la vida del cristiano. Usted habla con Dios y escucha a Dios. Tres, lea la Biblia. Si no está escuchando la Biblia, entonces no se está usted nutriendo. Palabra de la predicación, oración, la palabra que usted estudia usted misma, y está rodeado de gente positiva. Escúcheme bien, la negatividad mata la unción, la negatividad mata los sueños. No se rodee de gente que le quita vida, rodeese de gente que le dé vida. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.